Nosotros estamos convencidos de que la democracia es un asunto de todos. Por eso, trabajamos para estar cerca de todos los sectores de la población. Ahora tuvimos el privilegio de acompañar a aquellos que en unos años serán los ciudadanos y tomadores de decisiones de nuestra ciudad. Por supuesto, no hubo una sola cara triste, aunque sí uno que otro desmañanado y alguno más que al principio no se encontraba muy animado. Pero la mayoría, la gran mayoría, se alegró de participar en la Feria Infantil de la Democracia. Una Feria Infantil de la Democracia convocada por el Instituto Electoral del Distrito Federal y el Sistema de Transporte Colectivo Metro. Hubo juegos, muchos juegos, pero sobre todo alegría, mucha alegría de los niños y niñas que asistieron, aunque para ser justos, debemos decir que hubo alegría de alguno que otro, ya no tan niño. Y como la democracia también es un asunto de todos los días, entre las actividades en las que participaron niños y adolescentes, estuvo la elección por valores democráticos. A ellos se les preguntó, ¿con cuál de los siguientes valores te identificas? Honestidad, respeto, tolerancia, responsabilidad, justicia y solidaridad fueron los valores que estaban en juego. Y al final, obtuvieron estos resultados. Durante varias horas, se disfrutó de todo tipo de actividades educativas, recreativas y culturales, porque en el IEDF entendemos que a partir del juego se puede construir la democracia. Se proyectó el cortometraje ¡Qué oso!, se jugó a la lotería, se armaron rompecabezas o el tradicional juego de Memorama. Los menores también pudieron participar en un campo vial itinerante que contó con la orientación y asesoría de personal de la Secretaría de Seguridad Pública y escucharon a cuentacuentos. Y como en toda feria que se precie de ser respetada, no podía faltar el registro civil, y en esta actividad se contó con el apoyo del Registro Civil Capitalino, quien llevó auténticos tesoros, como el acta de defunción de Francisco I. Madero, el acta de matrimonio de Ernesto Che Guevara y de otros famosos. La Feria Infantil de la Democracia sirvió de marco para la presentación del boleto conmemorativo por el 15 aniversario del IEDF, del cual se expenderán 10 millones de ejemplares. También para entregar reconocimientos a instituciones que apoyan el desarrollo democrático de la ciudad. Al final, todo mundo convivió y nos recordó algo que debemos tener presente. Los procesos electorales y el desarrollo democrático de nuestra ciudad deben ser auténticas fiestas cívicas. Fiestas que provoquen alegría y entusiasmo. Ellos, los más importantes, nos ponen la muestra cada mañana, cada día, con una sonrisa, con un saludo o una mirada. Instituto Electoral del Distrito Federal, 15 años construyendo democracia.